Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Hemos hecho un esfuerzo inmenso desde el primer día que entramos a la municipalidad y sabíamos que la gente iba a reconocer eso. Por eso elegimos el camino del consenso, del diálogo, el camino de trabajar día y noche sin cesar. Y ese camino es el camino que nos tiene que ayudar a todos. Ese camino del diálogo es el que nos tiene que ayudar a todos para superar las dificultades que tenemos como sociedad, sin mirar por allí mezquindades que lamentablemente muchas veces en la dirigencia nos toca y nos hacemos cargo. Pero tenemos que superar eso. Tenemos que construir una sociedad cada día más justa, más equitativa, más solidaria, construyendo con amor, no con odio. Y esto que en la provincia decían en el 2015 que tenían el ejemplo de Reconquista, es el ejemplo que supimos dar todos, toda la dirigencia del justicialismo, pero también gente de sectores independientes que se ha sumado a trabajar por el bien común y que ha dejado sus otras obligaciones para comprometerse a la obligación del servicio. Y de eso se trata el justicialismo. Hoy tenemos esta gran responsabilidad que nos da de nuevo la ciudadanía. Esa responsabilidad que hoy más que nunca debemos afrontar esos momentos difíciles que todavía van a venir. Pero creemos que esas dificultades las vamos a poder superar juntos. Por el camino del consenso, por el camino de las coincidencias, por el camino de la igualdad y la solidaridad, con el camino del amor. Y sobre todas las cosas, con el camino de la fe. Hoy tenemos esa gran oportunidad de construir esa sociedad que todos queremos, sin grietas, sin desprestigiar al otro, simplemente construyendo y trabajando por el bien común. Y eso es el bien de todos, no es el bien de unos pocos. También tenemos hoy, ya a esta hora, una gran expectativa de que Omar Perotti es nuestro próximo gobernador. Y eso también nos carga de responsabilidad. Esa responsabilidad que hoy nos está dando el pueblo santafesino de que el justicialismo vuelva a conducir los destinos de esta provincia.